work hard. I am not a bad fella. You'll soon warm to me. You'll see that I do. Oh, you will. Sed bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Red Dead Redemption 2. Save my life. But yeah, of course. Se ha acercado aquí que irán a hablarme. Yo también quiero café. Hola. Can you give me some room? I'm feeling a little queasy. Sorry, my mind was elsewhere. Nah, I see. Sorry. I'm a little fuddled. ¿Y dónde cojo yo para echar mi café, tú? Verter. Por fin no vamos a poder echar un café. No, yo no sabía esto siquiera. Bueno, gente, voy a poner la clasificación. Creo que... ¡No! ¡Ay, mierda! ¿Me puedo verter otra vez? Ahí está, muy bien. How is that food coming along, Mr. Pearson? It'll be ready when it's ready. Coño, se acaba de atravesar el pecho con la mano, ¿no? Vale. Me terminé el cafecito. A ver, ahí está. La clasificación ya está bien puesta. Voy a sentar bien aquí. Y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Hey. Hey. Vamos a ir a hacer la misión de Javier Escuela. Javier Escuela. Qué buena cara. Espérate, ¿cómo se mira si tengo calor o no? Stay out of my way. ¿Quién me llama? Ah, míralo. ¿Cómo pasa? ¿Qué? We're gonna be okay. If you say so, what about the money? Back at Blackwater. Now is not the time for doubters. I ain't a doubter nor a believer. I ain't nothing. So you keep saying. Next time, Arthur. Try faith. Try faith. Faith. You don't have to talk to me about faith. I don't? No. No. Okay, well, let's talk more later.
Pero aquí había alguien más, ¿no? Bueno, pues vámonos para... ¿Dónde está mi caballo? Ah, míralo. Ah, tenemos una presa. ¿Qué es? Es un berrendo. Ah, entonces para vender. Vamos a ir a venderlo. Y ahí tenemos un conejo. Bueno, una liebre, porque no sé diferenciarlos exactamente. No. ¿Qué hace? Una liebre de... A ver qué tal la salida. Bastante bien. Obstáculos en 15 segundos. No sé yo si eso... No, te he dicho. Desbloqueado nuevo equipo reforzado en la tienda de trampero. Not bad. Voy a guardar esta piel por aquí. Es de conejo en perfecto estado. 3 de 3. Maestro cazador. Perfectísimo. Salud aumentada, madre mía, la de cosas. Me han dado 5 pavos porque sí o qué. Ese ciervito. Oh. No. ¡Vamos, caballo, vamos! ¡Vamos, Morgan! Morgan es el nombre que le he puesto al caballo. No. Venga, hombre. No. Puto ciervo se ha metido aquí por una zona que, macho. Puto ciervo. Calma. Tranquilo, ya está. Espérate, ¿qué es aquello? Berrendo. Nada, un poco de piel nunca va mal. Tira para adelante.
Nada, le habré dado en el culo, vamos. Porque si ha seguido para adelante, significa que muy bien no le he dado. Ah, no, se ha muerto. Ah, pero le he dado en el culo. Qué cosa más rara. Bueno, vamos a quitarle la piel. ¿Coño? Lol. Hay algo por allá haciendo ruido. Una ardilla de mierda. Qué bueno, sale gratis, ¿no? ¿Ha escapado? Ah, no, no, la ha matado, la ha matado. Y aquí me ha marcado algo también. Esa ardilla sí está bien. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¿Tío? Si me marca allí. No, no, caballo, no. Qué siendo tonto, de verdad. Cuéntate. No. Oh, si ya nos han faltado. No tengo ni idea de dónde coño está la ardilla. Perdido por completo, vamos. No tengo ni idea. Nada. Vamos a recoger la ardilla de mierda que había por aquí. Aquí está. Recoger la ardillita. Abierta escuela. Argo, boy. Idiot.
tú puedes. Ahí está. Oh, no, son dos pavos. ¿Esto de aquí? Esto de aquí no es un pavo. Estoy casi seguro de que eso último que estaba por ahí siguiendo no era un pavo, pero bueno. Mira el pavito. A ver si le da. Vaya mierda. Bueno, lo vamos a despegar porque total no puede dar las plumas. Un poco de carne de pavo. Carne de ave rolliza, eh. Encima de él, madre mía. Arthur. 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 My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him on account of his name. It's a fine name, a strong name, like a king. ¿Y qué le pasa a Arthur? Porque está así como. Yes, you could. Vale, ya está. Just get out of my way. Out of my way. ¿Qué te pasa, Arthur? Está como. Mírale la cara. ¿Pero qué le pasa? La vida la tiene bien. Ah, no, mira, el núcleo de vida. El núcleo de vida no está muy bien, que digamos. Vete, Arthur, vamos a comer algo. Eso para cuando estemos en la mierda de todo. Ahora mismo algo que dé solo vida. Uy, me han hablado fuertísimo por el WhatsApp, ¿no? Se lo escucho de esto desde aquí. Voy a silenciarlo una milla, ¿no? Lo que dé vida fuerte, fuerte ahí. Mira, una jodida. Pero no hay nada que nos dé solo vida, ¿no? Bueno, sí, he visto ahí alguna. Algo que nos da solo. Que nos da solo vida, pero mira, un panecillo. Ah, ya lo tenemos casi entero. A ver, Arthur, bájate. Vale, ya está bien. Es que antes estaba ahí como. Donde le veías en la cara el sufrimiento. Era como. Se nos va. Se le va la vida. No. Era por eso. Era para la comidilla. La comidilla.
Oye, ¿y esto? Tío, pero ¿por qué no me dejaba? No entiendo. O sea, he intentado. Es que, o sea, aunque fuera algo malo, yo quería salvarlo, pero. ¿Pero es que no me ha dejado? He intentado apuntar para, digo, bueno, le meto un tiro en la cuerda y. Pero es que no me han dejado. Se la ha pasado ya. Well, that was satisfying, huh? You should have thought this through. ¿Cómo? Oh, yo creo que el berrendo se me ha podrido en una milla. Hello. Bájate. Vamos a ver. Welcome, welcome. A ver. Ay, recientes no. Vender. Vender todo. Yo creo que voy más rápido así. Ah, mira, pues está en buen estado. Vale. Todo bendísimo. Los dineros para mí. Para la saga. Thank you. Vale. Pues vamos a ver. Nos vamos a ir. La única misión principal que nos queda, ¿no? O sea, principal. Esta. La de Javier Escuela. ...170... Es que puto Maika, tío. Puto Maika. Easy there.
Algo que se pueda aprovechar. El camino va a ser largo, así que es probable que se pudra. Pero bueno, lo vamos a poner aquí, por si diera la casualidad de que no. Pues ahí está. Get away from me. Ahí por la parte pegada al río, porque por allí siempre. Mira, allí ya hay unos animalitos. Calma. Ciervo, ciervo y ciervo. Uy, no me quedo ciervos, ¿eh? Qué dos ciervitos de cola blanca que hay ahí, más bonitos. Hay un zorro. No lo estoy viendo, pero hay un zorro de tres estrellas. Apágalo, apágalo. Perfectísimo. Vamos a despejarla. Zorro plateado. Cárgamelo ahí. Qué buena la piel esa. Vimos si vamos. En vez de directamente allí, vamos aquí al trampero. Márcalo. Ahí lo mismo podemos vender cosas. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Estamos prácticamente al lado. Ah, que el zorro se carga aquí. Hostia, tú. Bueno, ahora veremos cuánto dinero nos dan por él. En cualquier caso, la piel de ciervo la vamos a coger, coño. Torcuella. Gotta be down. Easy boy. Exactamente está aquí. Si hago una línea recta, puedo seguir un rato más por el río de enfrente. El de ese desgraciado podría haber estado bien. También. Hay un montón de patos.
Quieto, 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 quieto. Joder, tío. De mierda, dos, no es gran cosa precisamente. A despellejarlo. Pluma de ave, grasa animal. Vamos a cargarlo porque total tenemos un hueco vacío. En caso de encontrar otra cosa mejor, pues la cargaríamos. Unos jabalices, pues estarían de puta madre. Sé que no ve ninguno. ¿Qué había ahí? Quieto, bravo. ¿Lince? Ah, liebre, liebre, liebre. Nah, liebre. Liebre puta mierda, además es de... rarezado. Ahora, ahí visto yo otra cosa. Tranquilita. Un roedor que parece ser que se ha suicidado ante mi presencia. Porque se ha metido dentro del agua. Un mapachito. Creo que hay una persona aquí. Ah, ese es un pescador. El arco no. Va a ser imposible, vamos. Si es que me la ha regalado. Así lo ha regalado. Quítale la piel a Estado. Así que prácticamente me la ha regalado, vamos. Me ha quedado ahí quieto. Y tranquilito. Así que... ¿dónde va? Madre mía, que va a dar toda la vuelta para subirte en el caballo, de verdad. Ay, la tontería. Aquí se podrá. Aquí hay un poquitín a tope. No, no, no. Uf. No, no puedo subir por aquí. Toda cosa jodida para ti, amigo. Tiene la pierna rota por ahí. Intenta dar la vuelta lo más rápido que puede, pero es que tampoco sé por dónde hay una subida. Ah, mira aquí. Hola, tío. ¿Qué cojones? Pues ya se puede morir ese señor. Y el pavo ha desaparecido, ¿no? Por lo que veo.
Está aquí. Ahí está. Y otra vueltecita. Vamos a ir a donde estaba ese señor ahí regular, pero vamos. Pero por aquí hacia la izquierda. Eso es una bajada allí. Ah, pues mira, tiene que ser esa X. ¿No? Sí, efectivamente. Amigo, me has pillado por mala zona. Coño. Si me seré mala persona por coger las cosas de un muerto. Como ni que las fuera a usar él. Una liebrecita de mierda. Coyote. Más coyote. Os juraría que he escuchado. ¿Qué era eso? Un mapachito. Ese ciervo tiene una buena estada. Bueno. Ha sido fuertemente atropellado, colega. ¿Por qué no? Just hold on, boy. Vale. En mal estado, pero tengo una cornamenta. Y me sube el detalle. De todo se saca algo. ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, ¿cuánto me queda para llegar a ese sitio? Hasta aquí al lado, ¿no? Vale, vale. De hecho, yo estoy casi seguro de que está allá arriba. Estamos, colegui. Lee. Okay, let's take a look at it. Yep. Okay. La de conejo en perfecto estado no la quedamos, la de zorro en perfecto estado no la quedamos, y la de ciervo en perfecto estado te la puedo vender. Vale, ahora.
friends with you. No, no, no. Guarda eso, Arthur. Coño. Nada. ¿Ahora por qué no me comercia? Joder, tú. Más no me puedo acercar. Comprar. Es que no hay ninguno que me guste especialmente, creo que ya lo dije la última vez, pero... No vea tú si se necesitan cosas para esto. Pantera, castor, oso, caimán, jabalí, puma. Siete serpientes. Cebos, inhibidores de... Vale, nada. No hay nada especialmente... ¿Y el pavo? ¿Y el zorro? ¿No les puedo vender eso? ¡No! ¡Que no lo apuntes, pesado! ¡Joder! Arthur, amigo. Este tío tiene delito, ¿eh? ¡Hija! Ya nos hemos deshecho de toda la mierda. Voy a encender la luz, que ya es de día. De que la encienda y la apague es porque de noche, pero lo encendía no veo nada. Entonces... Vamos con Javier Escuela. Está en una zona un poco chunga, la verdad. He cogido a este. Voy a coger al otro. Al menos voy a llevar la carne y el... Hostia, el de ahí lo tengo en la mierda, ¿eh?
Haga tonto, que está ahí al borde del precipicio y no me fío nada de ti. Cárgame esta. Come on now, boy. Idiot. De dar esta vuelta. Encima va a meterme dentro del pueblo en el que me están buscando. Vamos a ver. De dos cañones, ¿no? Hostia, tío, pero si es que me matan rapidísimo, coño. De verdad, este puto juego, ¿qué coño es esto? A ver, de 5, tío, y me hacen pa, 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 muerto. ¿Hola? No sé, es que 7 pavos menos. O nada. Lo que he ganado. Lo que he ganado vendiendo pieles y de estos, pues. Más de la mitad de la mierda, más o menos. Hasta recompensa. Y me vienen 5, tío. Supongo que por el precio, ¿no? Por los 160 pavos. Perdonadme. Ha escapado una mejilla y el gas. ¿Qué es esta interrogación? Espérate. Project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau, a pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens! My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry! That thing is a coyote! Sí, no, la cosa sabe dónde está, porque yo ahora mismo no sé dónde está.
Pero tío, no me lo desmarques, coño. Pero... recupera la bolsa. Pero si no me dejas disparar, hijo puta. No, nada. Estaba yendo yo para la misión en vez de devolverle esto a este señor. Otra vez tengo la vida en la mierda, ¿eh? No vea. Vaya vida de mierda. Gentlemen, the bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Y él, pero no, no, ah, yo creía que ya estábamos en la parte esta de aquí, roja. Estoy otra vez muriéndome. Vamos a cocinar, ¿no? ¿Este caballo negro? Está dividida. Vamos a crear uno de estos, ¿por qué no?
verdad. Dormir, vamos a dormir hasta la mañana mismo, ¿no? O sea que eso lo mismo agota las provisiones que nos hemos tomado. Y no me molaría demasiado que eso pasase, pero bueno. Pero bueno. Bueno, hora de marcharse. De montar el campamento, ¿no? ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que me marcas? Eso rojo. Ah, cazarrecompensas, ¿no? ¿Nos la jugamos? ¿Vamos por esos cinco? Que jugarse la pecha, pero... Venga, vamos a intentarlo. Eso sí, necesito... A ver... ¡Caballo! Aquí vamos a poner el Springfield. ¡No le he dado! Eso lo quedaría uno. Y no lo veo, está allí a la derecha. Ah, mira, viene para acá. Estarían. Madre mía. Que me gustan a mí las snipers, de verdad. Joder. A ver si no se lleva el cadáver a la corriente. Que tiene toda la pinta de que lo mismo hace, ¿no? Sí, y bastante además. Lo está arrastrando a la corriente. Paso de coger ese, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Es ponerlo la mierda esta. Y
cruzar por aquí para coger las bonitas cositas que nos han dejado. Respondido, la verdad. Are you sure this is the right way? Sí, sí, es que me he quedado por aquí para hacer unas cosillas. Recojo lo que tiene. I don't think this is the right direction at all. I don't even smell damp. Oh. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually. What? So what they get? You don't say. Oh yes, there was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it, then? It's a town of splinters. If you could call it much of a town at all, I'd hardly stepped off the carriage and I'd taken in the whole place. I suppose some might call it charming. Let me tell you. Let me tell you, then. Tengo no provisiones. El de ahí lo tengo en la puta mierda. Bonito. Time is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. And meanwhile you have this mayor, a quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all. More fool me. Now I'm tromping through the leaves in the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Que se lo va a cargar. Que me jode el evento. Oh yes, this does look familiar. A que la atropella el carro. Acá, hombre. Hacer una misión con Javier Escuela. Me tuve que encontrar con unos cazarrecompensas y un señor perdido en el bosque. This isn't a race.
close to town? Sí. Ahí está, de hecho. Vamos a ver. Quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. All right. I'll keep that in mind. Keep that in mind. Maybe stay in town for now, huh? A rock and a hard place. Thanks anyway. Thanks anyway. Jesus. Jail. This place. You ain't a tourist, so I'm guessing you're a bounty hunter. Posters usually go up on that wall there. Then I'm in luck. Esa mina. En esa área shadist un lado of all killings. Muertes ilegales. Word is he's made a whole man of an old mine up in the Big Valley Mountains. But you might want to leave that one on the wall. Josh Brown to be a hard man to kill, let alone capture. And that's what we're asking for. Got half the bounty hunters in the state out looking for him. Okay. Joshua Brown. Give it to me. Give it to him. Got away with it for the most part too. Legal kills. But if you walk that line, you're gonna step over it at some point, and that's what he done. This man's dangerous. Why I gotta bring him in alive? He brought us some bounties in the past, and he's always been decent. If you don't want to bring him in breathing, you leave this alone. I figure I know what I gotta do. ¿De qué es ese icono que tengo justo encima? Ah, vale, la calavera de la misión. Vale, 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 vale. Supongo que gracias. Móvete, coño. Ay, tu problema es el río. Yo te cruzo el río por aquí. Mira. Ya estamos al otro lado. Contento. Oh.
Ahí está. Ven pa' acá, hombre. Y se murió. ¿Es de los buenos este? Ah, es una mierda de ciervo. Vale. Una mierda por la calidad de la piel, vamos. Vamos por otra cosa. Vale, tenemos que cruzar otra vez el río y mejor que sea por el camino. Boy. Yeah. No. How you doing, boy? Cierto, ¿qué digo yo? ¿Y este sitio? Sí, está un poco en la mierda, ¿no? Ah, porque esto parece un antiguo. Antigua Bolonia India de estas. Viste las saladas que nunca van mal. Llevar bloqueo de enfoque. Social Club, hostia tú, lol. Sabía yo que eso tenía ahí un... Thank you.
Salmón en lata. Es una rata en toda regla. Lo suyo es lavarme. Claro, como no me iba a poner, no me daba la gana ahora de darme la vuelta, que digo, bueno, lo mismo. Wow. Pero, tío. Pero buen tiro en la cara, ¿eh? Apuntado a la cabeza por mucho que me guste, porque es que me mataban, ¿eh? Se me ha olvidado por un momento hasta cómo, cómo ponerme de pie. Saquear, venga. Venga, cracks. La putada es que la munición de la Springfield es munición. Un tipo de munición que nadie usa, por lo que veo. Ya que es una especie de munición pesada y específica, y parece ser que no la usan. Al menos no. Yo quiero recordar que tenía 150 de munición y todavía no he visto a nadie que me dé munición de esta. Pues tienen la mierda esta desgastada. Carabina de repetición. Ah, que esto es un Pinkerton. Ah, ya decía yo, digo, ¿y estos? ¿Qué coño? Yo estaba explorando por aquí, voy a terminar de explorar. Mira, este sí que me ha dado munición de esta. Tenía 110, ahora tengo 125. Algunos de estos sí que me han dado. Curioso. ¿Aquí hay algo que se pueda aprovechar? No. Aquí tranquilamente explorando y me han venido a tocar las pelotas. Muy fan de la Springfield, la verdad. Por ahora me está gustando un montón. Me dio unos tiracos súper curiosos. Tiene una precisión que te cagas. Y de dos tiros, sea donde sea, los matas. Eso sí, obviamente después de cada tiro se toma su momento para amartillar la bala. Pero bueno, a ver, ¿qué quieres? Que con la potencia que tiene. Esta casita de aquí, ¿qué?
¿Hay nada en esta casita, de verdad? Pues deprimente, pero bueno. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo he visto un animalucho moviéndose y me la ha marcado, pero no me ha dado tiempo a... Da igual. A lo que íbamos, a la misión. Venga, a ver si ahora sí. Llegando por fin a la misión, después de hora y media de streaming, bueno, hora y 23. Aquí, Javier. Ah, están ahí tirados. Uniforms everywhere. You see Sean? I've killed 100 men just like you. Hey, Charles. Javier. Vale, ¿cuál es el objetivo exactamente? Si alguien me ilustra. ¿Me puedo tirar en el suelo? ¿Hay alguna manera de tirarse en el suelo? Hostia, que vienen para acá, tú. ¿Cómo coño nos han visto? Vienen para acá, pero vienen fuertísimo, ¿eh? Agente de la ley. Bueno, si ya se nos busca vivo o muerto, tampoco. Ay, Dios mío. Damon!
Uy, yo muy bien, yo me estoy hinchando aquí a matar, pero no pillo muy bien cuál es el objetivo exactamente. Nos han visto y nos los tenemos que cargar a todos o cómo. Y me ponen puntos malos, coño, que es una misión, tío. Coño, ¿y este? Ah, no, que este es de los nuestros. Tío, que no... Que no lo puto veo. Saca, tonto. Cementerio de policías, ¿eh? Vamos a ver. Quedado muñeco. Tengo ahí la vida que no. Sombrero precioso. ¿Qué tal, Juan Carlos? Se lo ha robado a un policía. Juan Carlos, ya que estás aquí, échame una mano. ¿Qué coño tengo que hacer en esta misión? Es que mira el mapa, la de X que hay. Estoy hinchándome a cargarme policía, pero no sé lo que tengo que hacer. ¿Explorando por Blackwater? No, no estoy explorando. Se supone que... Ah, pues no tengo la misión activada, es verdad. Lel, creía que estaba en una misión. Llevo un rato creyendo que estaba en una misión. Se ve que por algún extraño motivo he llegado y nos han visto de lejos, porque otro razonamiento no lo encuentro. Estás en una zona en la que aún no deberías acceder. No, sí, sí. Si es que tengo una misión aquí, mira. Así que yo venía a esta misión. Por eso me salen los polis. No, pero si tengo la misión ahí, si estaba en amarilla. Lo que pasa es que al acercarme, de repente... O sea, Javier Escuela y el otro estaban hablando. Y de repente se han callado, se han puesto de pie, han empezado a llegar policía. Desde aquí. Y así una de, pero hola. ¿Qué está pasando? Y yo he dicho, bueno, será la misión. Y con lo mismo, ¿se les ha cortado el diálogo o algo? Que se te corta mucho. No sé...
A mí la previa me pone que está bien. Madre mía, lo que llega por ahí. Corre. Sí. La tengo bloqueada porque me persigue la poli. Pero es que en un principio no me perseguía nadie. Yo he llegado aquí estando bien. De hecho, la poli me ha empezado a perseguir cuando he llegado. Nada, me iré, me alejaré para ver, no sé. Si mi puto caballo viene. Podría llegar un poquito menos de gente, la verdad. Me he quedado sin munición a este paso. Coño, aquí un pedazo de precipicio. Voy a tener que irme corriendo. Ese era el río Sol y Muerte. Ya, pero es que tengo una misión. Es decir, si es que yo venía a hacer la misión. ¿Te habrás salido el recorrido? Que no. Que yo estaba al lado de estos dos señores. O sea, yo estaba al lado de Javier Escuela y los estaban hablando. Y de repente se ha cortado el diálogo y ha empezado a llegar policía y ha dicho, ¿hola? Matar policía te baja el karma. Pues macho, ¿qué quieres que te diga? Que no hubieran venido. El karma lo tengo de puta madre. Y antes lo tenía incluso mejor. O sea que claro. Si es que yo hasta hace un rato pensaba que estaba haciendo una misión, Juan Carlos. Y mi caballo, pues bueno, allí se ha quedado. Y encima se me gasta la estamina. No tengo nada que me suba la de esta sin subirme otra cosa. Pues nada. Voy tranquilito por aquí. Y si veo que se va acercando, pues corro un poco. Y mi caballo obviamente está allí. Este señor. Sí, ¿cómo? Si tienes que ir por ahí, intenta quedarte en la orilla porque en la pradera de ese esa te detectan. Ah, vale. Si el problema es la misión, en plan, que es que tengo que ir a la misión. Y si me van a detectar automáticamente en cuanto entre al territorio, pues... XD. Coño. ¿Sirve de algo que me haya llevado este sombrero, por cierto? ¿Eh? Sí, ahora mismo está bloqueada. Lo veo desde aquí, vamos.
Eso que hay arriba a la izquierda. Por aquí hay una serpiente. Por cierto. Recompensa de 300. Qué genial es este juego, joder. ¿Dónde está la peña? Y este enemigo es la serpiente, probablemente. O sea que no la voy a matar porque no tengo nada con que cogerla. Y además se va a escuchar pecha. Que viene para acá el cabrón, ¿sabes? El Morgan, si fueras un poco menos torpe, pues mira. De recompensa, yo estoy flipando. O sea, que me suben la recompensa por misiones principales, me revienta. Es decir, 300. Bueno, vale, porque me he equivocado porque esto ha sido absurdo, pero cuando he ido a salvar a Maika, el puto gilipollas se ha puesto a pegarle a todo el mundo. Yo he tenido que cubrirlo y obviamente he matado policías, porque es que si no los mataba me moría. De hecho, me morí 3 veces y por eso una recompensa de 170. Perfecto, precioso, por hacer misiones, entre comillas, obligatorias. Como muy bien, vale. Pues 300. Pues ve quién coño paga eso, porque yo no lo voy a pagar. Se cree aquí la gente que yo soy rico, no sé. La dura vida del forajido. La dura vida de te obligo a pagar. Bueno, pues vamos a intentar otra vez de la misión. A ver si esta vez no empieza a venir la policía de forma aleatoria. Sí, el juego te obliga a cometer delitos, cierto. Bueno. Si me obligas a cometer delitos, no me pongas solo contras. Ponme también pros, ¿no? Dame dinero. ¿Qué quieres que te diga? ¿Otra vez ha cancelado? ¿Pero hola? ¿Ahora qué? ¿Ya viene la policía? ¿Ya me han descubierto de repente o qué? ¿Y qué hace mi caballo aquí? What the fuck? No entiendo nada. No lo entiendo. Pasa esa misión hasta más adelante. Es que no tengo otra. Es que no tengo más misiones, que es el problema. Que es la única misión que me queda. Si de hecho he venido aquí, me he recorrido un trecho. Si es que yo ni siquiera quería venir para acá. Yo no sé por qué te la ponen ahí. Pues si es que están ahí. De hecho es que Javier Escuela y el otro señor están ahí, tirados hablando. Tienen ahí un campamentito. Aquí. Estoy tirado aquí en una colina. Es que ahora mismo no te da la...
Ya, es que aunque ponga el cursor encima, como está cancelada porque supuestamente algo me ve, que no sé el qué, pues no, no te da la definición. Ya vuelve a alejar, no sé. Vaya coñita. Hola, su puta madre. Mierda, ahora. Come una planta curativa, como el ginseng. De eso tengo. A ver, las hierbas. Ginseng. Ponte modo sigilo y hacer desde la costa. Bueno, espérate primero que se active, ¿no? O algo. La mordidita. Si la cosa. La cosa es que yo he venido cabalgando con el caballo desde aquí. Desde aquí creo que ha sido, desde el camino. He venido a tope hasta la misión. Y esto estaba en amarillo incluso cuando yo estaba al lado. Pero justo cuando he llegado, me he puesto al lado de ellos para hablarle y se han levantado. Se han levantado en plan de, hostia, 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 tío, que nos matan. Y yo, bueno, pues será la misión, no sé. Y han empezado a aparecer policías como locos. Y ha sido como, bueno, pues habrá que matarlos, no, no sé. A ver, si vienen enemigos, pues les disparo. Y claro, ya he hecho ahí una pedazo de matanza. Y al rato digo, bueno, es que el icono. Casi prácticamente cuando has llegado tú, he dicho, bueno, pero si es que el icono sigue ahí. O sea, el icono amarillo ahora está en gris, o sea, se ha bloqueado. Y pues no, no entiendo nada. Te vas al Jedi y se te corta, venga, va. Pues nos vemos. Sí, luego eso te aviso. Porque por aquí no parece que haya otra subida. Vamos a ver. Llego aquí, sigue en amarillo. A ver si esta vez. Grosellero. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. Tío, me cago en su muerto. Me cago en su puto muerto. ¿Qué puta mierda es esto?
Esto es un bug o algo. Yo no entiendo ya. Que no sé. Está mi puto caballo. Ah, que os follen Javier Escuela y su primo. ¿Queréis que os diga? ¿Qué es eso? Coño, coño, que vienen y no sé ni desde dónde. No lo disparéis, hombre. Ah, no, por aquí no. Coño, le disparo. Ah, vale, que ya están aquí. Venga. A irse otra vez. El Chebuca ya se estaba yendo, o sea que no sé por qué de repente ha aparecido gente. Vamos a ver. ¿Te quieres mover? Nada, se me ahogará el caballo todavía. Espérate. Esto es absurdo, de verdad. Increíble, ¿eh? Sigue, coño. Ya para ahora. Ahora unos cuantos lobos. Muy bien. Yo, ¿qué le pasa a esta zona, joder? Hostia, coño. Hostia, coño. Pero me cago en Dios. ¿Qué tengo detrás? ¿Qué me está persiguiendo? Te puedes morir, ¿eh? Te puedes morir. De dos tiros en la cabeza con una escopeta recortada, te puedes morir. Y ya está aquí la policía. Pero, tío, yo... En serio. Me cago en el juego de los cojones. Aquí corriendo como un subnormal. Sin poder irme. Mira. Cómeme los huevos, ¿eh? Arthur, si le das alguna... Ah, bueno, ya es que tienes hambre, ¿no? Estás en la mierda por algo. Mi puto caballo. Súbete, rápido. Vámonos, coño. ¡Hala, perfecto! Tío, a veces que... Y los lobos solo me atacan a mí, claro, porque no le pueden atacar a ninguno más. Mira, que le tengo. Muérete, de verdad. Ten por culo un rato. ¿En serio? ¿Queréis que os diga? Pues no sé, me voy a ir a la mierda, lo voy a buscar en internet en otro momento, porque ya me está tocando los cojones demasiado, pero demasiado, y no lo entiendo, así que nada, ¿cuánto dinero he perdido, por curiosidad? No sé, como tengo bastante de haberme hinchado a matar polis, pues ni puta idea. Lo de los 300 de recompensa, pues nada, que me coman los huevos, sinceramente. Vamos a
comer algo antes de irnos, eso sí. ¿Sí? Provisiones. Supongo que esto va bien. ¿Qué es esto? Lámpara. Hostia, coño. Tenía ni idea de que teníamos esto. ¿Lol? Bueno, gente, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.